queridos hermanos leerles o quiero leerles en efesios 4 3 procuren estar siempre unidos con la ayuda del espíritu santo por medio de la paz que los une a qué me refiero que quiero darles agradecimientos a ustedes por haberse suscrito a mi canal y escucharme tanto ustedes Hemos llegado al número 100.000, 100.000 suscriptores, 100.000 personas que se han suscrito a mi canal. Eso quiere decir que ustedes, con tanto amor, me, me dan la alegría de poder llegarles a, su, a sus corazones y a sus almas, a sus vidas, a 100.000 personas y todos los que diariamente ven. Claro que las 100.000, las del principio, seguramente no volvieron a entrar, eso no importa, pero agradezco el regalo que me han dado ustedes a mí. Ustedes son un regalo para mí. Imagínense un médico que no venga a verlo nadie, o un abogado que no venga a nadie a consultarle. No, pues sería el fracaso más grande. Que usted me escuche, que usted venga a mi hora santa de los sábados, que usted esté en mi programita de todos los días por la mañana y en la Eucaristía de por la tarde. Es una bendición, usted es una bendición. Entonces, he eh, querido ponerle este título de unidad, ser uno solo, que usted y yo somos uno por estar unidos a Jesús. Y yo hablo de Jesús y a usted le gusta que le hablen, escuchar de Jesús, pues yo le agradezco mucho esa unidad que usted mantiene conmigo, enraizados en Jesús. Y Jesús nos hace uno. Usted piensa como yo, yo pienso como usted, porque usted piensa como Jesús y yo pienso como Jesús y Jesús piensa darnos sus pensamientos y su vida. Cien mil personas en dos años y medio. Creo que es una es una, un número enorme para hacer dos años y medio, no más que estoy suscrito. Eso es un un número en, muy grande, muy elevado. Que hubiera sido diez años, digamos, pues ya es más que como que suficiente. Pero en tan poco tiempo, que Dios le bendiga a usted, hermano, por escucharme. Usted ore por mí para que el Señor me dé sus pensamientos para hablarles. Yo siempre le pregunto al Señor para grabar, ¿qué quieres que yo le diga a tu pueblo? ¿Qué quieres Una, unas palabritas? Dame ideas claras, dame la, la doctrina clara y exacta para que usted aprenda. Sin tener palabras enredadas y sin tener ideas enredadas, porque eso es aparecer como una persona tan inteligente. Resulta que de inteligente no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se entiende nada. ¿Cuál es la inteligencia entonces? Nada. sin es que, que nos enamoremos de Jesús. Un Jesús que tengamos en el corazón. Dice Jesús que está en mi corazón, yo se lo transmito a usted y usted, por escucharme, me transmite al Jesús que usted quiere recibir. Estamos en un día entre bellísimo porque ayer fue beatificado Carlos Acutis y mañana 12 de octubre es fiesta de él, el Santo Padre puso la fiesta litúrgica de Carlos Acutis el 12 de octubre, día de su tránsito al cielo, el día que se fue para el cielo, el 12 de octubre. Entonces, entre ayer y entre ayer, 10, hoy 11, mañana 12, es un solo, uno solo. Ustedes sonidos para oír hablar de Jesús yo quisiera decirles tantas cosas lindas de Jesús, y de tantas cosas lindas que hablaba Carlos Acutis de Jesús, y esto nos hace uno solo, uno. Que Dios le bendiga, hermano, y que el Señor le me dé a mí ideas claras para usted de Jesús, y que Jesús viva en sus corazones por la fe y en el mío también por la fe. Y así somos uno solo. Que Dios le bendiga, mil mil gracias por, por escucharme. No tengo palabras para decirle gracias. Y si le parece que vale la pena, pues entonces anuncie, amigos y conocidos, que se suscriban. Pero no solamente a mí, al Padre Jorge García de España, al Padre Mariano Cordero de Argentina, al Padre Julio balza de, de Barranquilla, Colombia, y a tantos sacerdotes que están trabajando en esto de llevar a Jesús a, a, a las personas para que usted tenga a Jesús en su corazón y oyendo hablar de Jesús, tenga a Jesús en mi corazón. Y así nos comunicamos a Jesús y mantenemos uno solo en Jesús. Que María nuestra madre te bendiga, me bendiga, nos bendiga por las llagas y la sangre de Jesús. Que Dios te bendiga, me bendiga y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por llegar al número 100.000 de suscriptores. Bendiciones.